dinero, no gasta poder. En Facebook hice un evento. En Facebook hice un evento para ir a un escape room y así ver de nuevo a gente con la que fuimos juntos a Buc. Por allí acudió Juan el Peste y el Cagón, el Vallenato, Pepe el Mofeta y el Gordiflón. Uno se tiró un pedo tan violento que el escape room resolvió el momento. No había más manera, había que salir de allí como... Paranoia absoluta en una planta de uranio. En una planta de uranio, muy cerca del reactor, una araña radiactiva subió a su brazo y le picó. Algo extraño sintió, muy muy dentro en su interior, pues desde entonces y para siempre todo cambió. No tiene poderes ni un traje raro, y además el brazo se lo amputaron. Rogamos a los presentes, un ejercicio para todos, ¿eh? Rogamos a los presentes se pongan a imaginar qué mensaje mandarían que vaya en una sonda espacial. Una carta de paz a toda la humanidad que un alienígena en un futuro recibirá. Perdón. Todos sois iguales al fin y al cabo. Casi todo el mundo pintaba un nabo. Que me han llamado por teléfono, lo siento. ¿Cuál? Mi amigo en este ojo. Otra paranoia, ¿eh? Mi amigo en este ojo de nunca tuvo visión. Es tuerto desde chiquillo. Tiene en el cine su gran pasión. Juntos fuimos ayer a ver Rambo en 3D y yo le dije ponte la gafa pa' verlo bien. Él me desprendió, no tengo remedio. Tú lo ves en 3D y yo en 1.5. Ahí fuera, fuera, fuera. Mi hermano tiene tatuado, más paranoia. Mi hermano tiene tatuado su cuerpo al 100%, con frases existenciales que todo el mundo conoce bien. Le pilló un camión, el brazo izquierdo perdió y una prótesis le implantaron a él del tirón. Esta frase le ha quedado muy fea. Pone amor de madre, madre en Corea. Yo tengo un buen amigo y estribillo. Yo tengo un buen amigo. Resulta que es siamés. Mi amigo se llama Paco, pero su hermano se llama Andrés. No se puede ni ver y se tienen que joder. Y por la tarde les escuché discutir ayer. Uno a otro le decía con tirria, préstame la picha que eres muy bien. Yo tengo una manía, dormí con la luz encendida.